¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Vamos a ver algunos de los temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Vamos a hablar de las campañas de vacunación, vamos a hablar de trasplante de órganos y vamos a hablar de otro tema muy importante, la relación entre el medio ambiente y los medicamentos. Comenzamos de esta manera. Bueno, el placer de recibirla. Estamos nuevamente en el estudio, Isabel Reynosa, que es la presidenta de COFA y que, bueno, es la persona con la que siempre planificamos un poco el programa, la idea, la difusión, la prevención y todo el trabajo que hacemos. Y agradecerte, porque nos encanta hacerlo también, Estamos muy felices. Isabel, tenemos que hablar de vacunas. ¿De qué se habla? Hoy yo creo que la palabra más mencionada en todos lados es la palabra vacuna, ¿no? Sí, claramente en el contexto de pandemia y con la esperanza de poder salir de esta situación. Si bien los profesionales de salud sabemos que una pandemia dura 3 años, lamentablemente es así, pero bueno, la ciencia, la tecnología, la innovación, en este caso, ha avanzado a pasos agigantados, porque nunca hemos tenido en un proceso de un año tanta disponibilidad, digamos, desde, esto lo digo, no disponibilidad material, porque todos sabemos que la fabricación, las entregas están atrasadas, pero sí en el desarrollo tecnológico, diferentes tipos de vacunas. Nadie soñó, Isabel, que iba a estar en tan poco tiempo ya toda esta cantidad de vacunas en el mundo haciéndose. Nunca se pensó, porque siempre se hablaba de que tardaba 3 años. Mira, por ejemplo, cuando se empezó a vacunar, se empezó a fabricar la vacuna antigripal, cuando fue la gripe H1N1 en el año 2009, para que nuestro país pudiese tener la planta y hacer la transferencia tecnológica, la formulación acá, el envasado y todo, fue un proceso de 5 años. Claro. ¿Sí? Y en este caso, en un año se han desarrollado varias plataformas y se sigue avanzando. Mientras nosotros charlamos acá, bueno, ya pronto va a haber vacunas para niños, por ejemplo, porque la vacuna, y hay diferentes plataformas, y las vacunas no es que no sirvan para niños, no se han probado porque no hubo tiempo. Entonces, como se sabe que esta enfermedad tiene una mortalidad importante en los adultos mayores, claramente lo que se hizo fue de 18 años en adelante. Pero ya hay algunas vacunas que se están aplicando en adolescentes y ensayos clínicos en niños. Perfecto. ¿Sí? De la misma manera que el año pasado decían, ¿cómo vamos a conservar una vacuna menos 70? Bueno, nosotros los farmacéuticos que, digamos, nos ocupamos de lo que es la fabricación de medicamentos, y claramente la vacuna es un medicamento biológico, sabemos que se van desarrollando formulaciones nuevas que tienen, digamos, o que hacen que se levante mayor cantidad de anticuerpos, o sea, otras plataformas, y también en la formulación, para que sean más estables y se puedan conservar a temperatura entre 12 y 8 grados, que es lo habitual. Hablamos de la vacuna ahora para el tema, todo el tema de COVID, pero están las otras vacunas que también son muy importantes que me gustaría hablar contigo. Contame entonces, según el calendario, la época del año, todo lo que tenemos que saber y tener en cuenta. Sí, bueno, esta pandemia nos pone en desafío de continuar con la vacunación antigripal. La gripe es una enfermedad en la cual los pacientes todos los años se tienen que aplicar porque son las cepas correspondientes al año calendario. El año pasado, cuando arrancó la pandemia, se adelantó la campaña de vacunación porque es importante que los grupos mayores de 65, embarazadas, niños entre 0 y 24 o personas que tengan patologías de riesgo tuviesen la vacuna antigripal, también la vacuna para neumonía. Si bien esas vacunas no están indicadas para lo que es COVID, lo que hacen también es descomprimir el sistema sanitario. Porque esas personas, al estar vacunadas, si tienen una gripe, porque no es que no vayan a tener la enfermedad, es leve y no tienen riesgo o disminuye el riesgo de mortalidad y de internación. Bueno, ahora este año es todo un desafío porque se está llevando en este momento la campaña COVID paralelamente con la campaña de vacunación antigripal.
los grupos etarios son los mismos. Que ¿qué diferencia tiene recién que haber en días, por ejemplo? Sí. Que porque mucha gente tiene dudas y dice, bueno, pero si yo me pongo la antigripal y después me llaman para la otra vacuna, la del COVID, ¿qué pasa? Tiene que haber una separación de 14 días. 14. Si bien, bien no hay estudios que indiquen que estén contraindicados, para tener un correcto, digamos, para que el cuerpo pueda desarrollar anticuerpos para las dos enfermedades, la separación es de 14 días. Claro. Ahora bien, pacientes, ahora mismo que estamos llevando la campaña, vienen a la farmacia, el farmacéutico les pregunta, traen el certificado de COVID y ahí ven si, dependiendo de la vacuna COVID que se aplicó, esperan 14 días. Hay algunas vacunas COVID que tienen un lapso de 3 meses de separación. Entonces, en el medio, vacunamos gripe y neumonía. Está bien. La gripe es una vacuna anual. ¿Y la de la neumonía? Y la neumonía se aplica cada 5 años. Sí. Y también en neumonía también se desarrollaron muchas vacunas. Y ahí, digamos, para 13 serotipos y para 23 serotipos. Claro, ¿sí? Porque estamos hablando de virus y bacterias, que son diferentes, exactamente, ¿no? Porque viste que la gente asocia, dice, bueno, si me vacuno contra la neumonía, entonces no me puede pasar nada con el COVID y la famosa neumonía bilateral que tanto sentimos claro hablar. Eso tiene que quedar claro, o sea, el desarrollo de vacunas es para la enfermedad infectocontagiosa, que puede ser provocada por virus o puede ser provocada por bacterias. Claro. Pero hay que vacunar, digamos, con prioridad en nuestro país, sí, COVID. Exacto. ¿Sí? Porque hay que controlar la pandemia, entonces hay que tener una mayor cantidad de pacientes vacunados. Sí. Y pensá, Tete, que para controlar la circulación se necesita entre el 60 y 70% de la población vacunada. Pero tenemos, por ahora, niños o hasta 18 años que no se están vacunando hasta que se desarrollen las vacunas. Y pacientes que están llevando adelante tratamientos oncológicos, que su médico en este momento le indica que no, porque están inmunosuprimidos. Entonces, los demás nos tenemos que tratar de vacunar todos para proteger a esos niños, adolescentes y pacientes que tienen una patología que por el momento no se pueden vacunar. Claro. Entonces, el mensaje es, las vacunas salvan vidas, que se tienen que anotar para recibir la vacuna contra el COVID, porque si no nos anotamos todos los argentinos, la pandemia no se controla. Y corremos riesgo también que cuanto más tarde se controle, hay cepas que van mutando. Exacto, y si que bien pueden entrar. Exactamente, claro. Exactamente. Claro. Bueno, Isabel, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar acá en el gracias programa. Gracias a ustedes. Ya volvemos, en minutos nada más. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Le damos la bienvenida a la farmacéutica Graciela Bosch. ¿Cómo te va, Graciela? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, gracias. Tema súper interesante porque vamos a hablar de trasplantes. Hay una fecha importante también, sí, ¿no? Ahora el 6 de junio se celebra el Día Internacional del Paciente Trasplantado, que es una fecha que fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de promover la conciencia en la sociedad de la importancia que tiene la donación y el trasplante de órganos y tejidos para millones de personas que están esperando un trasplante para poder tener la oportunidad de seguir viviendo. Por supuesto. Ya sean pacientes terminales o pacientes que son crónicos. Hace poco escuchaba lo que significa un donante, la cantidad de vida de 8 que puede a 10. Darles. ¿No? Sí, de 8 a 10 personas que pueden salvar. De 8 a 10 personas pueden recibir la donación de una persona, ¿no? Como para tomar una dimensión también de lo importante. Para tomar conciencia y conocimiento de la importancia que tiene. Claro. Y acá, hay una ley que otorga derechos, ¿no? ¿Cuáles son? Acá en Argentina es la ley 26.928,
que se crea el sistema de protección integral para la persona con trasplante. Los beneficiarios son las personas con trasplante que estén inscriptos en el Registro Nacional de la Actividad de Procuración y Trasplante y las personas que están en lista de espera con indicación de trasplante que están inscriptos en el sistema informático de Actividad de Procuración y Trasplante también nacional. Y que tengan residencia en Argentina. Entonces, esta ley tiene como objetivo la integración familiar y social de la persona trasplantada, otorgando derechos y reconociendo necesidades específicas que tienen. Y entre los derechos que otorgan, que es muy importante, bueno, primero que se les otorga una credencial que acredita que son beneficiarios de esta ley. Y ya seas un paciente que pertenece a una obra social prepaga, a una obra social sindical o que tengas cobertura pública, acá la ley, este sistema de protección te otorga cobertura del 100% de la medicación, de los estudios de diagnóstico y de todas las prácticas asistenciales que necesita esta persona para toda patología que esté asociada directa o indirectamente con el trasplante. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Por otro lado, también se les reconoce los pasajes, ya sea terrestres o fluviales, para que se puedan movilizar desde su domicilio hasta donde tengan que hacerse los estudios o las prácticas asistenciales, los tratamientos que necesiten. Y si tienen que ser acompañados, también para la persona que acompañe. Y si llegase el caso de necesitarse un pasaje por vía aérea, también se le otorga. Y al acompañante también todo, que esté debidamente documentado, por supuesto. También la autoridad tiene que promover ante los organismos que sean los que correspondan, planes para las viviendas o para mejoras, ya sea para construcción o mejoras de vivienda, que tengan las condiciones que exige la persona con trasplante. Otra cosa muy importante, hay que tener en cuenta que la persona trasplantada necesita controles periódicos, hacerse estudios, rehabilitaciones y los controles. Y si esta persona trabaja, tiene que salir mucho de su trabajo. El permiso. Entonces se le da como una licencia especial para que no pierda el presentismo y que también la proteja de esa posible pérdida de trabajo. Y al empleador que emplea a la persona con trasplante, se le reconoce un 70% de, digamos, de descuento en su impuesto del impuesto a las ganancias, en los aportes que hacen en cada periodo fiscal. Entonces, bueno, es una cosa, se te otorga esto y, bueno, podés emplear a una persona con trasplante. ¿Y esta ley se pone en acción? Está reglamentada. A veces uno habla de leyes que están... Pero costó. Claro, muchísimo. El día de hoy cuesta todavía porque cada organismo jurisdiccional lo lleva. Es importante porque muchos pacientes nos llaman y nos dicen, yo tengo obra social, pero no me entrega la medicación. No, nosotros tenemos un equipo también de trabajadoras sociales que y nosotros asesoramos, en donde les explicamos que está esta ley. Y que cuáles son sus derechos. Entonces, en base a esta ley, cuando se hace conocer a la obra social, no le puede negar nada. Nada, absolutamente. Y por otro lado, le damos la credencial, ¿no? Cada organismo jurisdiccional del INCUCAI otorga la credencial a los pacientes. Entonces, los llamamos y se les otorga la credencial. Con lo cual, bueno, ya esa credencial los hace beneficiarios y pueden tomarse un colectivo, que costó mucho, las líneas de transporte, de colectivos, el subte... Fue todo mucho tiempo de llamar el organismo nuestro, los pacientes. Pero bueno, de a poquito anda la cosa. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Por estar en el programa. Gracias. Bueno, en instantes ya regresamos y continuamos con nuestro encuentro semanal. Bienvenida para el farmacéutico Jorge Lamberta. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo anda Tres Arroyos? Hola, Tete. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, la verdad que es muy intensa la actividad de las farmacias porque ya estamos entrando en época de muchos problemas respiratorios y vacunación y las campañas. Bueno, justamente te quiero preguntar por la EPOC. Y
por supuesto, la definición, te pregunto, ¿y cuáles son las causas que la provocan a esta enfermedad? Mira, la EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se llama, bueno, enfermedad pulmonar justamente porque afecta a los pulmones, obstructiva porque se puede presentar como una bronquitis, o sea, como presencia de tos y mucosidad, en forma crónica, persistente, permanente, y ya en casos más delicados, como enfisema pulmonar, se reduce mucho la capacidad de respirar porque la superficie para el intercambio así de oxígeno con el ambiente está muy disminuida, justamente por la causa principal que es el cigarrillo, el hábito de fumar. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que aparecen y cómo es diagnosticada? Habitualmente la persona empieza con bastante tos persistente que no se va con ningún tratamiento habitual. Empieza a tener fatiga, por ejemplo, cuando camina, cuando sube una escalera, le tiene dificultad para respirar en general porque le falta el aire, aparece mucosidad en los pulmones, o sea, como que está tosiendo y siente como que le vienen flemas constantemente. Y también hay sibilancia, la sibilancia es como ese chillido que se siente cuando uno respira, como si le estuviera haciendo un pequeño ruido agudo. Bueno, sí. Y se puede justamente diagnosticar. Primero haciendo como el médico te ausculte para ver cómo es tu capacidad respiratoria. Pero si no, también con una placa radiográfica, con una tomografía. En algunos casos se hacen espirometrías, que consisten en que vos soplás en un aparato que tiene el médico y te marca la cantidad de oxígeno que vos estás pudiendo exhalar. Y muchas veces, a veces también análisis de sangre para ver la cantidad de oxígeno que tenés en sangre. Ahora, ¿cómo se puede mejorar la calidad de vida? Porque debe disminuir, por supuesto, ¿y el tratamiento cuál es? Sí, habitualmente son tratamientos con medicamentos, ¿viste? Antiinflamatorios para reducir justamente la inflamación del pulmón, si hay infecciones, antibióticos, también algunos aerosoles u oxígeno para mejorar, ¿viste? Los PAF, para mejorar la respiración. Y la persona, que acá viene lo del consejo farmacéutico, la persona puede tratar de caminar e ir aumentando la distancia para mejorar su oxigenación, tratar de no hablar mientras camina para hacer bien ese intercambio de oxígeno, por supuesto reducir el hábito de fumar y todos los lugares que frecuentan no tienen que ser de fumadores, también reducir el estrés y alimentarse sanamente, sobre todo con frutas, verduras, que mejoren la cantidad de oxígeno que pueda haber en la sangre. Esto hace que el pronóstico del paciente pueda ser positivo, o si no, para hacerlo fácil de explicarte, es como si vos le pones a la manguera el dedo y entonces el chorro sale con más fuerza, porque el corazón tiene que esforzarse más cuando a vos te falta el aire. Entonces eso aumenta la presión y a la larga podés terminar en una insuficiencia cardíaca, cosas que son los casos más graves, que no podés respirar bien, más el problema cardíaco, el cuadro es sumamente grave. Bueno, Jorge, como siempre, clarísimo, muchísimas gracias por todo lo que aportás siempre al programa. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Ha llegado, bueno, la farmacéutica Ana Clara Shinka. Hablemos del medio ambiente, porque el próximo 5 de junio es el día, ¿no? Así mundial. Es, el Día Mundial del Medio Bueno, Ambiente. Hablemos entonces del riesgo ambiental que pueden producir los medicamentos, algo sí, que no sé si todo el mundo relaciona. Yo diría que la gente lo relaciona más con las industrias farmacéuticas, tema de la contaminación ambiental. Y se sorprenderían de saber que en realidad uno de los mayores factores que influye o que tiene impacto ambiental relacionado con los medicamentos somos nosotros, los consumidores de medicamentos. ¿Por qué? Porque primero, bueno, hay cosas que no podemos evitar, digamos, porque las personas que ingieren medicamentos evidentemente expulsan sus metabolitos a través de las heces y la orina, y eso es inevitable. Sin embargo, hay mucha medicación que, por supuesto, se conserva en la casa y no se utiliza hasta su vencimiento y está vencida y sin utilizar. Sí. Y mucha gente por ahí está deteriorada o mal conservada y ya no sirve más para que la utilicemos. Y bueno, evidentemente esos medicamentos
en algún momento se descartan cuando se nos ocurre hacer limpieza del botiquín. Claro. ¿Dónde descarta la gran mayoría de las personas todos los medicamentos en esa condición? En las piletas o en los tachos de basura, en la basura domiciliaria. Cosa que no se debe hacer. Y me imagino que si nosotros hiciéramos una encuesta, que se han hecho en realidad varias encuestas acerca del conocimiento de la población acerca de qué hacer con los medicamentos en ese estado, la gran mayoría de las personas descarta totalmente los medicamentos como al tacho de basura. Sí, como basura. Bueno, porque no tiene en cuenta de que existe un impacto ambiental que cada vez es mayor, producido tanto por las drogas activas en sí como sus metabolitos que pueden ser tóxicos una vez pasado la fecha de vencimiento del medicamento, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, las aguas profundas y las aguas superficiales es lo que más, en donde más evidente se ve esa contaminación. Sí. Y por ejemplo, los antiinflamatorios, los AINE, que son productos que nosotros, digamos, debe ser dentro del rango del ranking de medicamentos más consumidos, los antiinflamatorios deben estar en el puesto número uno. Sí. Bueno, evidentemente, y por ejemplo, el diclofenac, que es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroide, perjudica un montón a los animales marinos. Entonces, cuando tenemos antiinflamatorios de este calibre en las aguas, bueno, ese es uno de los ecosistemas que se puede ver afectado por residuos de medicamentos. Otra cosa, los antibióticos y los estrógenos son, y es impresionante el impacto ambiental que produce. Que también, sí. Claro, qué impresionante cómo está todo relacionado. Totalmente, y totalmente. No hay tanta difusión ni tanta conciencia. No, ¿qué hacer con pero los medicamentos? Pero vos sabés que desde mi punto de vista, que en realidad se hicieron campañas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, lo que nos atañe a nosotros. El Colegio de Provincia hizo varias campañas a lo largo de los últimos años que tienen que ver con la recolección de ese tipo de medicamentos en ese estado en las farmacias comunitarias. Claro. Y ahí la farmacia cumple un rol fundamental que, digamos, cierra por todos lados. Porque la farmacia tiene en su, digamos, el profesional farmacéutico y su establecimiento están inscriptos como generadores de residuos patogénicos y, por supuesto, tienen su tacho especial de basura donde normalmente se descartan, si la farmacia aplica inyectables, agujas, algodón, bueno, todo el tipo de material descartable que se usa en el vacunatorio, también el material de descarte, digamos, de los principios activos que tengan que ser descartados que salen del laboratorio de las farmacias. Y estamos, por supuesto, habilitadas en nuestras farmacias para descartar esos residuos de esa manera. O sea que entonces, una persona que encuentra que tiene un medicamento, en vez de tirarlo, lo lleva a su farmacia. Lo acerca a la farmacia y pide que lo tiren. Exactamente, ahí. Y la farmacia, por supuesto, que lo acepta y lo descarta de manera adecuada, digamos, la droga por un lado, el estuche por el otro, pero bueno, por lo menos nos aseguramos que en ese acto estamos descartando todos esos medicamentos de forma segura y por las vías, digamos, habituales de tratamiento de un residuo patogénico. ¡Qué impresionante! Justamente yo hablaba la semana pasada con una colega del partido San Isidro, que en su filial del colegio de su filial San Isidro, habían realizado una campaña, que lo que, bueno, en realidad lo interesante es la interacción entre, por ejemplo, el municipio y el colegio de farmacéuticos. Claro. Entonces, en ese contexto, el municipio se encargó de realizar publicidad gráfica, las farmacias también, por supuesto, también exhibieron ese tipo de publicidad, pero es bueno que, digamos, la campaña llegue desde todos los puntos, porque cuando uno llega a la farmacia, ve el cartel y dice, ah, sí, bueno, pero es distinto si se abarca más interdisciplinariamente, digamos. Sí, y aparte se involucra familiarmente, los chicos. Total, los chicos son los principales agentes de todo. Muchísimo más que nosotros, y nos están impulsan ellos mismos. El otro día acá hablábamos justamente con una farmacéutica que me decía que cuando entra un chico a la farmacia es el primero que busca dónde está el alcohol para pasarse en las manos. No me cabe y la que aparte menor le avisa, mamá, aquel se le cayó el barbijo, no lo tiene bien puesto. A nosotros nos pasa constantemente. Es impresionante. Sí, y los chicos son los que corrigen las cosas que nosotros hacemos mal o que ellos aprenden el determinado procedimiento. Y si ven una campaña y dicen, bueno, no, mamá, estás tirando los comprimidos al tacho, no van al tacho. No van es así. Al tacho. Van a la farmacia. Una gran enseñanza nos ha traído hoy. Bueno, me alegro. Buenísimo. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. A vos. Bueno, ya volvemos. Estamos de regreso enseguida.
Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias y recuerde que nuestro Facebook es con vos 24 horas. Chao.